Buenos días, amigos, bienvenidos a otro nuevo vlog. Hoy estamos por aquí miércoles y estamos desayunando. A Lara ya le di de comer. Tuana no está, amigos. Tuana se ha ido muy temprano a la casa de su tía porque se van a ir a caminar. Así que su papá pasó a dejar a Tuana para que pues como que pase todo el día con su abuelita, con su tía y con su prima, que dice que se extraña mucho y tal. Hubieran visto, amigos, Tuana cómo estuvo, emocionada, no ha dormido, se levantaba cada hora a preguntar si amaneció, que no se le vaya la hora para que su papá le pueda llevar, porque el truco va con su carro, entonces para que lo lleve, ¿no? Ya listó una mochilita, se ha ido. Entonces me quedé con Lara aquí en casa y pues estamos empezando nuestro día. Me estoy tomando un juguito verde, ya me tomé mi agüita con limón. Y la verdad que sí, se siente bien cuando uno toma el agua con limón en ayunas. Se siente muy bien, así que, miren, hasta ahora no llego a agarrarle la medida para lo que es el jugo. Así que yo creo que le voy a poner menos cantidad todavía de lo que le estoy poniendo, o menos agua. No sé, porque me sale mucho, yo creo que debería ser así una jarrita, está bien. Y nada, pues el día de hoy tenemos una noticia buena. Estamos empezando con buen pie. Los gatitos, amigos, ya fueron llevados allá al paraíso de los gatitos. El vecino vino hoy día y ya pues se lo pudo llevar a los gatitos. Al final, ¿saben lo que había pasado, amigos? Los gatitos ya no estaban arriba en el techo. La mamá se los había bajado a los dos bebés que quedaron arriba, porque recuerdan que eran cuatro. Pues como bajaron a los dos gatitos, pues los dejaron abajo en el jardín. La vecina lo había dejado en el jardín. Y pues al escuchar seguramente la gata a sus crías, ha bajado llevándose a los dos gatitos. Así que ya no hay gatitos en el techo. El techo está con la basura esa que tengo que ir a recoger, porque la vecina ya me dijo que yo he dado de comer a los gatos, he dejado ahí unas cajitas, que vaya y limpie eso. Ni que estuviera tan limpio el techo, pero que vaya y limpie, que pueden venir ratas o ese tipo de animales, ¿no? Entonces me dice que vaya y que limpie, me dijo hoy día. Pero el vecino feliz, se los ha llevado a los bebitos. Me dice, esos crecen bien rápido los gatos y hacen su vida, son muy independientes, porque son al final gatitos callejeros. Y él, a pesar de que les da comida, los gatos todo el día están desaparecidos, solamente vienen en la noche a dormir. Así que por esa parte ya estoy bien aliviada, amigos, porque estaba bien triste por los gatitos. El señor vino bien rápido, dijo voy a venir la semana, pero vino bien rápido, así que ya se los llevó. Y pues ya, no sé, luego le preguntaré cuáles son los gatitos, porque recuerden que esos gatitos tienen que incorporarse al grupo de gatos que hay allá, ¿no? Entonces yo creo que les va a ir bien, porque es un terreno bastante grande, con bastante espacio, tienen sus casitas y todo. ¿Tú has visto cómo atiende el señor los gatitos? El señor va en la mañana, en la tarde y en la noche a ver los gatos. O sea, que está pendiente, que no sé, que les vacunen, que no vayan a salir preñados otra vez. Las van a esterilizar seguramente. Así que pues ya por esa parte estoy bien tranquila, porque la verdad que todos los días andaba con eso de los gatitos. No les seguí grabando a la hora de darle de comer a los gatos, porque cuando yo fui llevándole comida, ¿se acuerdan que ayer guardé? Le fui a llevar comida y los gatos no estaban. Yo digo, ¿y los gatos? Me he puesto a ver, a escuchar, bueno, michi, michi, me pongo a llamarlos. Y estaban abajo en el jardín, porque abajo del jardín hay unos muebles, unos sofás que la vecina, pues, lo han dejado ahí. Ahí han estado durmiendo, y otra parte de gatitos, hay varios gatos en sí, pero hay gatos que, esta que ha tenido la cría. Es lo que ha pasado el día de hoy, amigos, así que ya estoy tranquila por esa parte. Yo también estaba muy preocupada porque, pues, pobres gatos, ¿no? Entonces, ya la comida se los dimos abajo y el señor se los pudo llevar a los gatos. ¿Ustedes creen que los gatitos se dejaban agarrar? No se dejaban agarrar, entre varios los hemos agarrado.
Porque como abajo es libre, pues se van corriendo para todos lados y arañan esos gatos. A mí no me han arañado, pero yo iba agarrando pues la cajita, porque vino con una cajita para que se los lleve, así que ya se fueron. Y pues ya, ya luego les iré contando cómo le fue al señor con los gatitos. Así que me voy a tomar mi juguito, amigos. Empezamos con esa noticia. Así que, salud. Está rico porque le pongo fresas para que el sabor se esconda. Le puse espinaca, le he puesto perejil, pepino, una manzana verde y cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro fresas. Este va a ser como mi desayuno y luego voy a cocinar salmón. Hoy día voy a almorzar, por eso es que no me estoy apurando en comer como que un cafecito con pan y tal, porque voy a comer para el almuerzo. Quiero hacer un arroz, un arrocito con verduras, con alverjas, maíz, así, algo así. Y le voy a poner salmón, un salmón que voy a freír y ensaladita. Es lo que quiero hacer hoy día. Como tú ahora no va a estar, no va a estar mi esposo. Porque mi esposo tengo ya va a llegar tarde. Va a llegar, me dijo, en la mañana. Más de las 9 de la noche voy a llegar, así que no me esperes. Ya aprendió, ya avisa ahora. Entonces, pues le digo, ah bueno, yo quiero comer salmón, así que pues. Amigos, ya tengo el almuerzo listo. He hecho salmón con un arrocito con guisantes. Y tengo también la causa de pollo, así que es lo que voy a almorzar con Lara. Voy a servir, les voy a enseñar cómo me ha quedado. Está bien rico. El único detalle es de que estos filetes de salmón venían con todo y la... ¿Cómo le llamamos eso? ¿Eso que es para limpiar? No me acuerdo. Bueno, usted sabe, ¿no? Que hay que darle ahí para limpiarle, sacarle las escamas del pescado. Pues tenía, así que yo lo hice, ya lo puse, ya está listo. Toda la casa está oliendo pescado, he prendido el aire acondicionado. Y está como que todo el olor, así que voy a abrir un poquito las ventanas porque ya saben que en mi casa se quejan hasta porque respiras. Entonces bueno, voy a enseñarles la comida. Esto es lo que voy a almorzar a estas horas. Salieron tres pedacitos de salmón con ensaladita. Y este arroz le puse solamente alverjas o guisantes. Y a Lara también le he dado salmón, así que es lo que vamos a almorzar hoy día. Y miren su travesura. Ha manchado la ropa con esmalte. Así que buen provecho, amigos. Así todos son. Chao, diles, Lara. Lala, chao, diles. No es esa bala. Entonces vamos a comer. Amigos, ¿cómo están? Estamos por aquí siguiendo con este vlog de este día. Hoy estamos miércoles. ¡Qué madre! Vamos, vamos, vamos a la camita. Estamos miércoles y todo el día me ha pasado con Lara, amigos. Voy a apagar esta luz. Ven, Lara, camina, camina. Ay, es oscuro, oscuro, oscuro. Que se haga la luz, que se haga la luz. Y sí, se hizo la luz. Lo que pasa, amigos, de que pues hoy día Tuana no ha estado en la casa. La que está en casa es Lara. Y pues me tocó hacerle jugar juegos, llevarla al balconcito, que esté saltando, lo que quiera hacer. Entonces ahí nomás se me ha ido el día. Su madre, la camita. Y Lara se muere de sueño, así que la voy a poner a dormir. Sí. Así que he estado todo el día pues con Lara, atendiéndola, cuidándola. Y me puse a editar unos videos, les publiqué hoy día un video de cómo hacer el arroz turco o el turk pilau. Así que si ustedes no saben y les gustaría aprender cómo es que se hace ese arroz, ya les tengo el video en el canal, vayan y véanlo. También les voy a poner el enlace por algún lado de aquí de la pantallita. O vayan a lo que es la lista de reproducción en el canal y ahí van a encontrar todos mis videos, recetas de comida turca y peruanas. Por ahí lo van a encontrar. El turco pues todavía no viene de trabajar. Hoy día iba a llegar tarde, a las 9 más o menos iba a salir de su trabajo. Me llamó para decirme que iba a llegar tarde. Y pues él va a pasar a recoger a Tuana a la casa de mi cuñada. Y ya la va a venir a traer a la casa, porque quería que todo el día se pase ya jugando con su prima. Así que bueno, mayoría manda. Así que está allá y él lo va a venir a recoger a Tuana. Va a venir trayendo a Tuana y ya pues estaremos aquí. Lo que yo me voy a poner a hacer, amigos, es que voy a mandar a Lara a dormir. Se muere de sueño. Le voy a poner su pijama para que se sienta cómodo y así. Voy a esperar a que venga el turco. Seguramente conversaremos, tomaremos un cafecito, lo que sea. Yo también ya me puse pijama, así que estoy cómoda aquí en casa. Porque estamos hoy en modo casa, amigos. No todos los días son iguales. Y hoy día me tocó pues entretener a Lara. Así que bueno, les he estado compartiendo algunos videos que tenía guardados en TikTok. Así que los tienen ahí porque también quitan un poquito de tiempo, así que ya los puse. Vayan a verlo, están bien graciosos. Me divertí bastante editándolos y subiéndolos. Estaba haciendo dos o tres videos, así que pueden ir a verlo. Es @peruanaviviendoenTurquía. Así que ya nos vemos al rato, amigos. Voy a... Amigos,
El truco volvió, pero sin Tuana. Dice que le ha hecho un show allá, que se quiere quedar, llore, llore. Luego me llamó, mamá, me voy a quedar porque extraño a mi abuelita y tal. Entonces, bueno, se ha quedado allá. Le digo, no tienes ropa, no tienes nada. Pero mi suegra le ha buscado ropa que le queda pequeño a mi sobrina para que Tuana lo pueda usar de pijama y así. Así que ya se acomodaron, ya se quedaron allá. Entonces, estoy con Lara y con el turco nada más aquí en casa. Y no sé, creo que tengo que lavar el carrito. El turco me dice, hay que sacar también a Lara a pasear. Le digo, no, que el carro está sucio. No lo quiero sacar a Lara. La verdad que hoy día hemos pasado bien bonito. Hemos estado acostadas. Lara quiere hablar mucho. Entonces yo le voy hablando en español. Le doy frutita. Hemos visto dibujitos. Va aprendiendo, ¿no? Hay cancioncitas que le van gustando. Las de Mickey Mouse, esas así. Bueno, canciones en español. Y hemos estado viendo televisión y así. Entonces, hemos pasado un día también bonito. Me quedé dormida con ella y me levanté atontada. Yo no soy de dormir, pero cuando duermo así por la tarde, me levanto atontada. Me cae mal hacer siestas. Así que nada, pues ya ellos comieron allá. No han comido aquí mi esposo. Nosotros hemos cenado con Lara, comimos la comida que hice, amigos, de arroz con salmón. A Lara le encantó, se ha comido muy bien un filete de salmón. La próxima voy a comprar directamente en donde venden pescado, porque ese paquete de salmón que compré solamente vienen tres pedacitos, tres filetes, y uno era como que la parte del cuello del pescado, ¿no? Bueno, esa parte donde están las aletitas, y no había carne, y a Lara le encantó, así que voy a volver a comprar salmón. Por lo menos una vez a la semana voy a hacer pescado de esas así con filete, porque le encantó el arroz también. Lo bueno que Lara va comiendo comida peruana, le encanta. Entonces, hubieran visto, pidió repetición de arroz, que le gustó el arroz. No le gusta el arrocito turco, más le gusta el arroz peruano. Entonces, es todo lo contrario a Tuana. Son muy diferentes las hermanitas. Entonces, bueno, los gatitos también se llegaron a ir, ¿no? Se lo llevó el señor, así que este día ha terminado muy bien. Es todo lo que les puedo compartir por ahora. Me estoy poniendo a ver noticias de Perú, miren. Magali. Me estoy poniendo a ver eso porque para informarse y así. En lo que me voy a poner a editar un video, amigos. Ya estamos, miren, con el ventilador funcionando porque se siente mucho bochorno. Y me bañé. Me bañé con agua bien fría, ya, yo sé, ya no está para bañarse con agua tibia. Y por eso es que los ojos ya los tengo rojos. Le quería foliar la cara, pero no, dije mañana ya. Mañana ya me lavo la cabeza, todo así, para ponerme mascarilla. Pero hoy día ya no, porque me quiero acostar a descansar un poquito. Y así, porque el turco está con Lara en la sala, así que ellos están allá, abrazaditos y así. No les quiero malograr su momento. Y Lara extraña a su hermana. Todo el día ha estado buscándola, amigos. Se extrañan las hermanitas. Pero Tuana extraña a su abuelita, así que están allá. Bueno, así que no salieron a ningún lado tampoco a la calle. Han estado todo el día, dice, en la casa jugando. Así que, pues está bien, ¿no? Y mi cuñada está haciendo también la cuarentena. Así que no pasa nada porque no ha salido a la calle. Pues sí, es familia, ¿no? Así que nada, amigos. Me voy a despedir de todos ustedes. Espero que sigan teniendo un bonito día. Nos vemos en otro próximo video blog. Y nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos. Cuídense mucho y pórtense bien.